Hola, hola, muy buenos días. Vamos a comenzar el día. Hoy vamos a empezar el curso de la materia de redacción aquí en de su carrera en criminología. Y vamos a dar un pequeño tiempo para que se terminen de agregar pues, la mayoría de sus compañeros. Mientras vamos a revisar cuántos alumnos están. Vamos a con la lista de asistencia. Vamos a dar tiempo a que se sigan agregando sus demás compañeros a la clase. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar un minutito para que se terminen de agregar sus demás compañeros para empezar con la clase y dar las direcciones, cómo nos vamos a ir llevando el curso, bueno, la materia, y vamos a darles este pequeño tiempo para que se agreguen. Al parecer, creo que ya son todos los que ya tienen que estar. Son 25, aquí me. No, no. Quitémonos los 25, empezamos desde el 12. Serían 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, son 16 alumnos. Son las 7 y 1, vamos a darle este pequeño tiempo. Bueno, pues a ver, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Le pido favor de que lo apaguen. A ver, Belén, ¿tienes tu micrófono abierto? Ven cerrando sus micrófonos. Madre. Andrea, cierra tu micrófono. Sí, no sé, sí, bueno, es que como no perdemos la costumbre de cuando nos agregamos, automáticamente se abre el micrófono. Por eso. A ver, ¿alguien más tiene ahí su micrófono abierto? Ciérrenlo, porfa. Digo, para que no se vicie. Ya cuando participemos, pues ya abrimos el micrófono. Bueno, al parecer ya son todos. Vamos a con la presentación. Bueno, pues antes que nada, pues bienvenidos a la Universidad Tecnológica Iberoamericana. Bienvenidos a esta licenciatura que es muy interesante, fascinante. Van a tener muchas lecturas, mucho trabajo, no solamente en mi materia, sino en muchas materias, y es necesario la lectura, la comprensión, precisamente para tener un buen desarrollo dentro de la actividad profesional. Antes de entrar en materia, pues me voy a presentar también como es
Pues más que Bien, costumbre, Arturo. son protocolos. Por ahí está, Dana, apaga tu micrófono. Está descompuesto. ¡Cállense! A ver, ya. Bueno, entonces, vamos con los protocolos de presentación, pues para que me conozcan y también porque yo conozco un poco de ustedes. Eso les voy a pedir que cuando se presenten, pues por favor, prendan su cámara. Y antes de las presentaciones, bueno, primero yo me presento, después voy a dar a la forma de evaluación. Y pues yo soy el licenciado Jorge Treviño Álvarez. Mi perfil es, yo soy periodista y tengo una especialidad en comunicación organizacional y relaciones públicas. Más aparte, soy maestrante en defensa y promoción de los derechos humanos y he tenido otra especialidad en producción en televisión y radio. Actualmente estoy haciendo una segunda licenciatura que es en Derecho y pues ya llevo varios años trabajando aquí en la universidad y no solamente le doy clases a ustedes, bueno, que a ustedes en la carrera de criminología, nada más les doy esta materia que es redacción. En otras licenciaturas doy varias materias, por ejemplo, en la licenciatura de Relaciones Internacionales, pues ahí estoy dando lo que es redacción 1, 2 y 3. En la carrera de comunicación, pues doy varias materias como fotografía, producción en televisión, producción en radio, análisis político, entre otras. Y también doy clases en la licenciatura de Ciencias de la Educación, que doy lenguaje y pensamiento, redacción y alguna otra materia que se me está escapando, creo que técnica de la investigación. También soy asesor de tesis y soy sinodal. Apenas hace 15 días apliqué un examen recepcional para uno de los compañeros que se tituló. Bueno, entonces ya me conocieron. Y antes de que empecemos con las respectivas presentaciones de cada uno de ustedes, pues voy a dar primeramente la forma de evaluación. Como es una modalidad virtual, es importante que ustedes pues tengan su micrófono apagado para evitar esto de que se escuche, ¿no? O sea, sabemos que algunos de ustedes, pues tienden a trabajar y a asistir a clases. Pues ahorita con lo de la pandemia, con todo esto de que pues necesitamos trabajar y pues muchas veces cuando es presencial, pues obviamente están 100% tanto su presencia física como intelectual en el lugar. Pero ahorita con esta modalidad, algunos de ustedes trabajan. En otras licenciaturas que estoy dando clase, pues se ha dado el caso, ¿no? Entonces algunos trabajan, no sé, en farmacias, en algún otro local y pues luego se les olvida apagar el micrófono y se escucha todo y entonces sí mantendremos los micrófonos apagados. Ah, les decía esto precisamente que de acuerdo a eso de la pandemia, pues es mixto. Si los que trabajen sí les pediría que pongan un poquito de atención, porque pues de la explicación que yo doy en línea, generalmente de aquí saco el cuestionario. Ahorita lo vamos a ir para el cuestionario, cómo van ustedes a presentar el examen. Bueno, entonces, como veíamos que esto de la pandemia se prolongó, pues vamos a seguir con la línea o las clases virtuales. Igual que les hice la mención de mantener su micrófono apagado cuando esté participando, también de respetar las opiniones y mantener la cámara encendida durante las clases, las plataformas para utilizar, que vamos a nosotros a utilizar, va a ser Classroom, bueno, que ya tuvieron la oportunidad de acceder, y los trabajos que yo les pida van a ser hechos a mano. De alguna manera, si así copian o transcriben, por lo menos ya si lo transcriben, se les va a quedar un poquito más la esencia, porque luego a veces o se copian los trabajos o nada más
los bajan los trabajos y luego cumplen, pero no entienden bien el concepto o la dinámica o por para qué sirve precisamente las tareas. Entonces yo por eso les pido que las hagan a mano. Entonces todos tienen teléfono, que lo que les pido que le tomen fotografía y con letra legible de buen tamaño, le tomen la fotografía y la suban a plataforma. Entonces no es muy complicado. Cuando empezó toda la pandemia, yo les pedía que los escanearan, pero luego es el problema que muchos no tienen escáner, aunque ya tienen la ventaja ustedes, que con la tecnología, ya los celulares pueden bajar una aplicación que es el escáner, ¿no? Entonces, si ya bajan la aplicación y le toman la fotografía o la escanean y ya le suben el documento, una vez que tengan el documento, pues lo suben a Claro. Entonces, vamos a irnos un poquito a ver Claro. Entonces aquí tenemos que es el tablón, pero cuando yo les pida trabajos, aquí les va a salir la tarea y entonces lo van a tener que subir. Entonces ya cuando ustedes lo suben, automáticamente va a salir aquí, si lo subieron. Ahorita como no he puesto ninguna tarea, pues está en blanco. Ya cuando ponga yo la primera tarea, pues entonces ya, y aquí tenemos toda la lista de los asistentes. Entonces, como se podrán cuen dar cuenta, aquí está la coordinación. Entonces, por eso les pido que prendan sus cámaras y más cuando participen, porque nos está monitoreando coordinación. Todas las indicaciones, aparte, se las voy a dar aquí. Entonces, aquí va a aparecer, por ejemplo, aquí estamos en la clase 1 del día 30 del mes 08 del 2021, estamos en la unidad 1 con el tema 1.1, que es la redacción, definición y objeto. Bueno, ahorita regresando al. Pues para explicar un poco, regresemos a cómo vamos a evaluar. Bueno, entonces ya vimos las plataformas, es Classroom y es Zoom. Aquí por Zoom va a haber tres sesiones. ¿Esto qué quiere decir? Que como Zoom, tenemos la versión gratuita, nos corta los 40 minutos. Entonces, cuando nos corta Zoom, le damos un lapso, más bien la computadora baja el video, porque todos los videos, por todas las clases, todas las sesiones, las voy a grabar, las voy a pasar a Classroom, para que así, por X circunstancias, no pudieron asistir a clase, lo puedan revisar. Entonces ahí ya les dejo en Classroom el video, el link, para que le den acceder y automáticamente lo abren, se va a YouTube, porque yo lo subo a mi canal, al canal de YouTube, y pego el enlace para que así Classroom no se sature. Entonces así es mucho más fácil. Si ustedes llegaran a faltar por X o por Y, y no pudieron atender la clase, pueden revisar la clase. Entonces son tres sesiones, dos sesiones de 40 y una sesión de 20 minutos. Entonces son estas tres sesiones con sus respectivos descansos, porque es lo que tarda precisamente Zoom a descargar a la computadora, donde me descarga el video, y ya después yo ya en la tarde, ya que me desocupe de las clases, ya subo el video a Classroom. Entonces, para que ustedes tengan la explicación de lo que vemos en clase, para que lo puedan volver a ver. O aún así, si asistieron a clases, pero no les queda de alguna manera claro el tema, pueden volver a verlo. O si por X o por Y también accedieron tarde, porque también comprendemos que muchas veces con esto de las fallas tecnológicas, todos las tenemos. Algunos de ustedes pueden tener fallas de recepción, o luego se les olvidó pagar la conexión si es que están con módem fijo de Telmex o de alguna otra compañía, o si utilizan datos, luego a veces les acaban los datos, luego se desconectan. Eso es comprensible. Cuando pase eso, precisamente, sí les voy a pedir de favor que me lo hagan saber, pero
en Tablón. Entonces ya les enseñé Tablón. Entonces ahí en Tablón, si llegaran a tener un problema de conexión, que de repente están en clase y se les fue la luz, ha llegado a pasar. Entonces, cuando tengan tiempo, me lo pongan ahí. Hola, profesor, soy fulano de tal. Ya no pude seguir en clase porque tuve un problema técnico, porque se me fue la luz, etcétera. ¿Por qué? Porque como constantemente nos está revisando coordinación y les tenemos que pasar lista, entonces muchas veces me dicen, oiga, licenciado, ¿por qué tal alumno tiene, tiene asistencia y no y vemos que no están las tres sesiones? Entonces, pues ya con esto, cuando ustedes lo ponen en el tablón, pues ya se entiende, ya no hace falta darle tanta explicación a coordinación de que tuvieron alguna falla técnica. Incluso también a mí me ha llegado a pasar esta falla técnica la semana pasada con la clase de Relaciones Internacionales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya los de avanzado, ya empezamos una semana antes, los de nuevo ingreso empezaron esta semana. Y pues la semana pasada me pasó por ya la tercera sesión. Se me olvidó desactivar la actualización del equipo y pues estaba yo así a media, llevo yo como 5 minutos, 5 o 10 minutos de la tercera, de la tercera sesión, y de repente, pum, se apagó, nos medio así, se pone ahí el aviso de que se iba a reiniciar. Entonces muchas veces es eso. En alguna otra ocasión, aquí anduvieron cambiando el cableado de la luz y se me fue la luz. Entonces, también por esa parte les pido pues su comprensión, aunque muchas veces no está en nuestras manos, también yo comprendo su situación, pero toda situación que tenga que ver con algún problema técnico, pues le digo, háganmelo saber en el en Classroom. Así no hay malos entendidos, porque también ha llegado a haber el malentendido con sus demás compañeros, porque con ustedes no. Porque luego, oiga, profe, fulano de tal, se salió a media clase o tiene muchas faltas, porque porque se lo permite. Entonces muchas veces tenemos que comprender esto, ¿no? Pueden ser fallas técnicas, pueden ser también algunos problemas familiares. Digo, eso háganmelo saber y no hay ningún problema. Digo, para también evitar todos los malos entendidos, tanto con sus compañeros como con coordinación. Recuerden que tienen que asistir el 80%. Es por eso que tomamos asistencia. Aquellos que no cobran con el 80% de asistencia, pues automáticamente se van a examen extraordinario. Bueno, entonces, una vez aclarado esto, seguimos. Entonces, una vez que ya tenemos las evidencias, ¿cómo evalúo yo? 50%, bueno, es el, voy para acá, el valor del examen. Entonces, su examen va a ser en línea, va a ser en Google Forms. No porque sea un examen de opción múltiple, quiere decir que sea fácil. En las otras materias, luego de repente les digo, tomen su tiempo, tienen bastante tiempo para contestarlo, y muchas veces se confían y pum, pues le tienen mariendo pingüé y pues sacan 1 punto, si el examen vale 50, probablemente sean 25 preguntas o sean las 50 preguntas de valor de 1 punto, dependiendo cómo esté la carga de o qué tanto hemos avanzado en el temario. Y por ejemplo, si son 50 preguntas, bueno, no creo que sea, generalmente hago 25 o 30, y ahí voy haciendo, cada pregunta va a tener un valor. Entonces muchos llegan a tener 1 punto o 15 preguntas, o 15 puntos. Entonces 15 de 50 es a 1.5. Entonces eso, si ustedes digo, asisten a clase, bueno, ponen atención. Generalmente mis preguntas, más que pedirles conceptos, así tal y como vienen en el teoría,
son más que nada conceptos o preguntas reflexivas. Entonces les pido más, utilizo más la lógica. Y muchos se confían y por eso le hacen de Tin Marín. Pues no se confíen cuando yo hago los exámenes. Todos son en opción múltiple. En cuanto al valor de los trabajos, el otro 50% de la calificación son los trabajos que yo les pido en Classroom. Entonces yo les pido un trabajo y Classroom, pues obviamente nos pone, les pongo ahí el día y la hora que lo tienen que entregar. Entonces, trabajo entregado en tiempo y forma va a tener el valor que debe de tener. Si ustedes me mandan un trabajo fuera de tiempo, va a valer la mitad. Entonces, vamos a suponer que sean 20 trabajos. Dividan 20 entre 5, eso nos va a dar cada valor del trabajo. Es un ejemplo, ¿no? A veces son más trabajos, son 25, son 30 trabajos que se tienen que entregar. Y ahí es como voy haciendo la tabulación. Si me entregan los trabajos en tiempo y forma, pues ya tienen el 50%, es decir, ya tienen sus 5. Y por muy mal que les vaya en el examen, vamos a suponer que saquen un 1.5. Entonces, si tienen todos los trabajos en tiempo y forma, tienen el 5 más 1.5, tienen 6.5. Acuérdense que la calificación aprobatoria, bueno, le voy a explicar, la calificación aprobatoria es de 6. Entonces, este sistema es, de alguna manera, por decir, antirreprobar. Pero créanme que sí tengo varios que reprueban, muchos se confían. Luego, a la mera hora, antes de la evaluación, me están mandando los trabajos. También quiero aclarar esto. Trabajo que me manden ya después del examen, ya no se los hago válidos. Todavía el día del examen me pueden mandar los trabajos rezagados. Vamos a suponer que el examen sea, no sé, el 30 de septiembre, un ejemplo. No, no, no es que sea el 30 de septiembre, vamos a voy a poner el ejemplo, ¿no? Y ustedes me mandan sus trabajos rezagados el 1 de octubre, ya no se los voy a valer. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer toda su, tengo que hacerle toda su sumatoria, y luego cuando estoy dando ya en clase su calificación, luego de repente veo que me empiezan a llegar, luego les doy a ver, fulano de tal sacó tanto, ¿no? Luego me dicen, profe, pero le acabo de mandar los trabajos. Entonces también por respeto a sus compañeros y para que no me interfieran en el proceso de evaluación, pues sí les pido que antes del examen o el día del examen me manden sus trabajos atrasados. Ya después, no, me pasó el año anterior, que ya había entregado calificación y me manda un alumno, oiga, profe, es que ya le mandé los trabajos atrasados, le digo, pero ya era un día después. Digo, ¿sabes qué? Yo ya les di calificación, revisión, y les di calificación, y ya mandé la calificación a coordinación. Entonces, como aquí ya es más rápido, es una de las ventajas de estar en línea, que entonces ya rápido lleno las actas y las mando. Le digo, lo siento, ya mandé las actas, te fuiste extra. Entonces, no caigan en eso. Yo les doy bastante tiempo para que me entreguen los trabajos. No les pido el trabajo de un día para otro. Por ejemplo, ahorita nos toca hoy, lunes y martes, tengo clase con ustedes. Y pues obviamente yo tengo que mandarles con anticipación las tareas. No les voy a dejar tarea para mañana porque sería injusto que ahorita terminando la clase yo me ponga yo a ponerles una tarea. Y también era injusto que antes de que comenzara la clase, aún si la presentación ya les hubiera yo mandado tarea, y ustedes así, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo la entrego? Entonces, así es como va a ser su forma de evaluar. Bueno, me regreso acá.
Entonces, vuelvo a repetirles, los que se acaban de agregar, que las tareas van a ser hechas a mano, le van a tomar la fotografía, que sea nítida, que no esté movida, y que la suban a Classroom para evidencia. Aquí los trabajos fuera de tiempo, como yo les mencionaba, tendrán la mitad de valor, excepto casos especiales. A ver, ¿cuáles son los casos especiales? Que tengan algún problema, como una enfermedad o un problema muy familiar muy fuerte que lo puedan comprobar. Miren, cuando sea caso de enfermedad, sí les pido que igual le tomen la foto a la receta y me la suban a Classroom. Ahí no hay problema. Si es un caso de índole personal, sí quiero que me lo digan cuando estemos en clase. La siguiente clase, supongamos que hoy fallaron, y a la siguiente clase se conectan y me digan, oiga, profe, ¿puedo a platicar con usted antes de que termine la clase? Entonces yo le pido a sus compañeros que, pues, que se salgan de Classroom y entonces hablen conmigo. No, o mejor puede ser, les voy a poner mi dirección de Facebook, mejor. Al rato se las pongo en el muro, que tengamos el receso, que son 5 minutos, lo que tarda en bajar el video. En la siguiente sesión ya les pongo mi dirección de ahí en el en tablón de Classroom, y ya me mandan un mensaje en inbox, y ya me dicen, oiga, profesor, tuve X problema familiar, por eso no pude asistir a clase, o por eso también no pude mandar los trabajos a tiempo. Si ustedes me lo hacen saber en tiempo y forma, entonces yo le tomo esos trabajos que me entregaron fuera de tiempo como un trabajo normal, para que no les afecte su clase, pero tienen que de alguna manera comprobármelo. No porque les dé flojerita y que quieran, ah, pues como el profe me da chance, voy a inventar que hoy se murió mi abuelita, que se murió esto, que se murió lo otro. Les digo, sí, cuando se muere un ser querido es una pérdida muy fuerte, es algo irreparable, pero tampoco eso es justificación para que se atrasen toda una semana o que estén o que por ese caso empiecen a justificar digamos, pues vaya incorrectamente. Entonces, en estos son los casos especiales. Me los tienen que notificar con previo aviso. Otro ejemplo que les voy a pedir que fue sumamente real. Antes de que terminara yo el cuatrimestre con los de comunicación, un alumno, desafortunadamente le dio COVID. Y entonces, como ustedes sabrán, los primeros 5 días o 3 días son sumamente, pues, muy devastadores. Salió muy bien de la enfermedad, pero creo que fueron 5 días. Pues obviamente ¿cómo se llama? Los síntomas del COVID, si han, ustedes ya han investigado o saben, es un cansancio extremo, no pueden hablar, pero bueno, vaya, se ponen muy mal, tienen temperatura, se la pasan durmiendo, tienen falta de oxígeno, entonces no tienen que hacer actividades, vaya, digamos, pues que les desgasten. Entonces, por ejemplo, este alumno me lo hizo saber, me mandó un mensajito por medio del Facebook, en inbox, y ya le dije, sabes que no hay problema, pero cuando puedas, mándame, súbeme a Classroom tu receta o tu certificado médico para que lo puedas comprobar. Y sí, cuando ya pudo, me lo mandó. Yo lo repliqué a coordinación para decirle, este alumno tuvo esta situación y no hubiera problema. Entonces, estos son los casos especiales, ¿no? Cuando no puedan por alguna situación que está fuera de su alcance, pues tenemos esa flexibilidad. Y no confunda flexibilidad con, como dicen, con ser barco. Bueno, ya les expliqué esto de que las sesiones
serán tres, dos de 40 minutos y una entre 15 y 20 minutos, dependiendo de cómo lo a veces estemos de tiempo, y con sus respectivos intervalos. Bueno, esta es la forma de cómo vamos a evaluar. ¿Algunos de ustedes tiene alguna duda o quiere preguntar algo? Acerca de cómo vamos a evaluar. También. Ok. También cuando esté dando clase, sí me pueden interrumpir y les pido que me interrumpan. ¿Por qué? Porque luego a veces yo estoy dando clase, estoy explicando y luego ustedes pueden tener duda. Y luego, por no intervenir, por decir, es que voy a cortarle la inspiración al profe, se quedan con la duda. Y luego cuando vienen los exámenes o me tienen que entregar trabajos, luego les salen las dudas. Entonces, sí, yo no me molesto porque me interrumpan, que me digan, oiga, profe, aquí, ¿me puede repetir lo que dijo? Oiga, profe, aquí como que no entendí muy bien el concepto, o incluso ustedes me pueden dar un ejemplo. A ver, profesor, yo entendí lo que usted me dijo de esta manera, ¿es correcto o no? Entonces, también para romper esta monotonía, porque luego muchas veces se vuelven estas clases súper aburridas en que el profesor está hable y hable y hable, y también es muy desgastante para el profesor que estar los 100 minutos estando hablando constantemente. ¿Qué les mando para hacer las tareas? ¿Les puedo mandar videos? Les puedo mandar PDFs o algunos libros igual en PDF. O sea, en PDF les puedo mandar libros, les puedo mandar reseñas, les puedo mandar ensayos y videos para ejemplificar. A veces también les mando películas completas. Entonces, la forma en cómo yo evalúo es eso. Les mando, por ejemplo, cuando es una película. Les mando la película y les pido con el tema que estamos viendo. Por ejemplo, si estamos en la parte del lenguaje y pensamiento, de cómo nosotros nos hacemos del lenguaje, y a lo mejor les pongo una película que tiene que ver con el tema, entonces les pido que me resuelvan algunas o que me contesten algunas preguntas, pero no es que me contesten con vaya una contestación corta, sino que me vayan dando su que entendieron. Por ejemplo, pueden ser entre 5 a 10 preguntas, y esas preguntas me las hacen a mano y las suben. Va a haber en alguna ocasión que les pida yo trabajos, obviamente en Word, pero eso ya va a ser cuando sean los ensayos como tal. Les voy a pedir el borrador a mano y ya después el ensayo final en Word con todas las con todos los protocolos que debe de llevar un trabajo. Entonces, como aquí es la materia es redacción, pues vamos a tener toda una serie de cosas que vamos a ver. Y bueno, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda acerca de cómo vamos a evaluar, cómo se van a hacer los trabajos, cuál es la entrega de los trabajos y los casos especiales? ¿Tienen duda? ¿Sí se comprendió bien? Digo, porque luego vienen con no, profe, es que no lo dijo, no, profe, es que. Entonces aquí ya estamos haciendo claros. Trabajo que no esté entregado en tiempo y forma va a tener la mitad de valor. Bueno, entonces, antes de proseguir con su presentación, para que no nada más los conozca yo, sino los demás compañeros, antes de eso, voy a empezar con la materia. ¿De qué es que se trata? Le voy a leer su plan de estudios. Entonces, obviamente, el nombre de la asignatura es Redacción y Expresión Oral. Es del ciclo del primer cuatrimestre y la clave de la asignatura es el 0105. ¿Cuál es el objetivo? Que al terminar el curso, el alumno va a desarrollar las habilidades de expresión oral y escrita
empleando las reglas ortográficas y las normas del lenguaje a fin de expresarse oralmente de forma correcta ante un determinado grupo, así como la aplicación de las cualidades de la redacción, escritos y documentos. También que, que es lo que van a, lo voy a pedir, pues obviamente como ya llevaron redacción en la prepa, no hace falta ver todas las reglas gramaticales, se entiende que ya las tienen. Vamos a repasar algunas que otras, pero ya no las vamos a ver así de principio a fin porque ya la tienen. Lo que yo más me enfoco, o lo que más se enfoca la materia, es en la forma en cómo redactamos, cómo pensamos para redactar. Porque muchas veces, ¿qué me he dado cuenta cuando soy asesor de tesis? Y ya ha pasado que ya han pasado por la, bueno, ocurre cuando ya han pasado por toda la licenciatura y no saben plantear los pensamientos. Fui asesor de un alumno que no le di clase. Entonces yo le decía, es que en esta materia debieron de ver cómo pensamos, la forma como pensamos y cómo plasmamos. Dice, no, es que no lo vimos. Y precisamente cuando yo fui el corrector de estilo de su tesis, me di cuenta de eso. Dije, es que me estás hablando de una cosa y de repente me sale disparado con otra cosa. No, vamos a tener que ordenar el pensamiento para poder ir redactando. Digo, tenía una excelente redacción en cuanto a la gramática. O sea, no tenía errores en las comas, en los acentos, pero sí en expresar la idea. Le digo, es que tienes muy buena redacción en esta parte, pero no te entiendo. O sea, no me revuelves mucho, divagas mucho. Entonces, aquí me voy a enfocar un poquito más en esto. Sí, vamos a tener vigilancia en cuestiones de las normas, pero me interesa más que ustedes sepan redactar, que sepan expresar sus ideas. Entonces, en la unidad número 1 vamos a ver qué es la redacción, cuál es la definición, cuál es el objeto y la importancia de la redacción para el profesional, en este caso para su carrera que es criminología. Es muy importante porque cuando ustedes hagan sus reportes tienen que ser muy específicos, tienen que poner el contexto. Miren, mucho antes de que, bueno, antes de que empezara la pandemia, yo estaba en un diplomado que tuve que suspender, por muchas cuestiones, aparte de la pandemia, estaba en un diplomado precisamente para ser perito forense en fotografía. ¿Qué me di cuenta con mis compañeros? Aunque ya tenían terminada la carrera de criminología, o algunos eran criminalistas, cuando teníamos que hacer los reportes, los primeros reportes de la sesión de fotos, pues muchos no sabían plasmar. A esto voy con esto de la importancia, porque es importante saber redactar. Por ejemplo, cuando se hace fotografía forense, no solamente tenemos que tener una lógica verbal, sino también una lógica en cuanto a la toma de fotografías. Entonces, vamos por el contexto. Se hacen tomas abiertas para tomar la fotografía y ubicar. Y no solamente tomamos la fotografía por tomarla. Utilizamos instrumentos. Y que más adelante ustedes les van a enseñar a utilizar la brújula y los aparatos especiales para poder ubicar. Entonces, si ustedes van a una escena del crimen, van a tener que fotografiar primero una fotografía panorámica, pero apuntando al norte. Siempre es apuntando al norte para que así se vayan ubicando. Entonces, se toma la fotografía, ponen su brújula y ya ven hacia dónde queda el norte, dependiendo también la situación, no siempre es el norte. Bueno, eso se lo van a explicar más en fotografía forense, pero yo les pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que no solamente tener una lógica y una secuencia en las fotografías, sino también en la redacción. No solamente es presentarla, ya toma la fotografía y ya no, sino también es ir describiendo, ¿no? Tenemos que poner si fue en el Estado de México, si fue en el Distrito Federal, bueno, o Ciudad de México, en qué delegación, en qué calle, entre qué calles y qué calles,
y dando toda la descripción de la ubicación geográfica, si está al norte. Bueno, les voy a enseñar más adelante. Bueno,